empezamos con la clase de entrenamiento funcional. Empiezan a conectarse, estamos con los profesores César Durán, Pedro Ortiz, que le habla José Olares. En pocos minutos comenzaremos con la clase de hoy, entrenamiento funcional, trabajo cardiovascular para eliminar grasa en su casa, sin implementos. Dale, prepárate, busca tu espacio para empezar la clase de cardio. Dale, dale, motívate. ¿Cómo están, amigos? Gusto saludarlos. Nos encontramos una vez más acá para la clase de entrenamiento funcional. ¿Ok? Como mencionó el profesor, empezaremos dentro de unos minutitos, esperando que se conecten algunas personas más. Y vamos con todo el día el entrenamiento funcional. Vamos a mantener, ¿ok? Vamos a hacer el entrenamiento más o menos similar a lo que venimos haciendo, con bloques de trabajo. 6 bloques de trabajo, ¿ok? Obviamente, antes un calentamiento de 3 minutos de calentamiento, la parte principal del trabajo, y finalmente respiración y elongación para la vuelta a la carga, ¿ok? Así que esperamos unos minutitos más y vamos con todo al entrenamiento funcional. Los saluda el profesor Pedro Ortiz. A prepararse en casa con la botella para que vaya hidratándose, una toallita para hacer que se seque el sudor y a motivarse, que viene la clase muy entretenida, orientada hoy día al lugar de vascular. Vamos a quemar demasiadas calorías, así que para mentalizarse, vamos a iniciar 2 minutos con el sentido del calentamiento. Así que a prepararse en 2 minutos. Começamos. Falta poco ya, muchachos, para que comencemos. Recordar que son ejercicios cardiovasculares, ¿okay? Lo que buscan es mejorar aquella capacidad de trabajar la parte aeróbica, que realicen los ejercicios con buena oxigenación, con buena respiración. Son ejercicios completamente adaptables a su capacidad. Recordarles que lo que menos queremos es que ustedes sufran alguna lesión o alguna experiencia negativa con la actividad física. Queremos que se sigan integrando, que se sigan motivando cada vez más personas a lo que es la realización de ejercicio, de actividades que le exijan mucho más esfuerzo, ¿cierto? Así que le vamos a dar una rutina y un ejercicio bien adaptables, ¿okay? Que todos tienen alguna variante para que usted en su casa no se vaya a lesionar y nos pueda acompañar. Lógicamente, si hay algún ejercicio que le está gustando, se indicará una variante, usted lo puede adaptar, ¿ok? Puede bajar el ritmo de trabajo. Recordar que nosotros vamos realizando el ejercicio, pero es usted en su casa la que lo va a realizar a su ritmo. No tiene que seguirnos a la misma intensidad, ¿ok? Adecuado siempre a su capacidad, como lo hemos dicho, ¿vale? Profe Pedro Ortiz va a iniciar con el calentamiento, 3 minutos, donde va a incluir movilidad articular, ¿ya? Vamos a ir activando un poco las articulaciones, luego ejercicio de baja intensidad, para integrarnos y entrar con todo a lo que es el fuerte del trabajo, ¿okay? Recordar, 6 bloques de ejercicios. Pedro hace el calentamiento 3 minutos e ingreso yo con el primer bloque, ¿vale? 4 minutos, donde 4 minutos los bloques. Y entre cada bloque, 1 minuto 30 de pausa, ¿okay? Para que usted vuelva a oxigenarse, vuelva a retornar, a respirar mejor. Y continúa con el siguiente bloque. ¿Vale? ¿Estamos, Pedro? Estamos. Ok, nos vemos con Pedro para el calentamiento. Ya vamos a iniciar entonces nuestro calentamiento de baja intensidad primero.
hacia adelante, haciendo sin conducción de brazos hacia adelante. Vamos. Muy bien, hacia atrás. Voy a dar inicio. Sí, vamos hacia atrás. Un calentamiento de 3 minutos, de menos a más. Muy bien, cadera. Vamos hacia ambos lados. Muy bien. Partimos con el rodillo. El tobillo lo tienes, es la articulación del tobillo, que vamos a hacer impacto, en algún ejercicio vamos a desarrollar salto, así que hay que preparar nuestro cuerpo, las articulaciones, de una buena forma para que no nos vamos a lesionar. Muy bien. Vamos a iniciar ahora con ejercicios de un poquito más intensidad, poniendo la cadera y la sentadilla. Vamos. Muy bien. Vamos a preparar ahora a nivel muscular, preparando el cuerpo, vamos a hacer sentadilla, pero no me digo que bien. Pasamos a tomadas, para trabajar el isquio lumbar, cuádriceps y glúteos, activar la musculatura del tren inferior, para preparar la clase. Muy bien, cambiamos. Luego del calentamiento, viene el profesor César con una rutina ya más intensa. Vamos a hacer una rotación cortita ahí de 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, separamos las piernas, 5 minutos, nos vamos a la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pierna derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer un poquito de spinning, vamos, 10 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, muy bien, hacia el lado izquierdo, de derecho, vamos a hacer el spin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, hemos terminado con el calentamiento y vamos a iniciar los ejercicios de más intensidad. Vamos. Ok, comenzamos acá. Veinte segundos de trabajo. Recuerden que debe bien la rodilla. Acción combinada de brazos. Con braceo durante todo el ejercicio. 10 segundos de pausa. Vamos a continuar con sentadilla y estocada, ¿ok? Vamos, traemos calor. Vamos. Acá. Buen ejercicio, buen tipo técnico. Dale, dale, dale. 20 segundos. Dale, buena postura. Dale, ahora. Buena flexión de cadera.
Terminamos los pasos, repetimos ahora. Repetimos. 20 segunditos de trabajo. Vamos nuevamente. Todo de arriba. Dale, dale. Un poco más. Rápido, ahora se puede. Vamos un poco más activos. Eleva bien la rodilla. Braceo, recuerda. Y el segundo de descanso. ¡Dale!
arriba, salto, tiempo. Thank you.
Si cuesta el ejercicio, puede realizar la estocada sin salto. Bien. Recuerde, evite lesionarse. Bueno, podemos usar la espalda. Adaptamos. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Disparadores. Vamos, vamos, vamos. Intensidad. Estos ejercicios. Eso es. Recuerde, prioriza una buena técnica por sobre las repeticiones. No importa que haga menos repeticiones. Si usted mantenga una buena ejecución del ejercicio. Dale con todo, queda lo último. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Levántese. Oiga, bajando la intensidad. Es fundamental. Recuperarse para volver al cuarto bloque entonces. Cuarto bloque. Repetimos algunos ejercicios. Levántese. Y va, con todo. Va. Muchachos, en mi casa vamos con todo, por el cuarto bloque, repetiremos los ejercicios, repetiremos el bloque, ok, recuerden, acá arriba, sentadilla, con estocada, cangrejo, acá, y desplazamiento lateral, con sentadilla, acá. Recuerden, no es necesario que la estén realizando al mismo tiempo que uno. Usted adapte las repeticiones a su capacidad. ¿Vale? Respire bien, recupérense. Llevamos ya 3 bloques. Faltan 3 más. ¿Cuánto queda arriba? Vamos. Coordina brazos, buen brasero. Movemos casi todas las extremidades del cuerpo, con los dos brazos, con las dos piernas. Mantenemos el trabajo con buena respiración. Dale, dale, dale. 20 segundos. Dale, 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 mantiene la postura, mantiene la espalda recta.
De cuenta lo puede hacer caminando, ¿ok? Dale, continuada de brazos. Eleva la rodilla. Eso es. Vamos a entrar en la tocada. Camina en el lugar, no te quedes quieto.
La respiración es fundamental para que podamos mantener la intensidad del ejercicio. Seguimos en Taína Santos en junto. ¡Bajando un brazo! Dale, dale, dale. Thank you.
a lo último, chicos, dale, 3, 2, 1, tiempo. Excelente, finalizamos entonces el último bloque. Vamos a bajar las pulsaciones, así que tome aire, inhale, hidrátese para terminar la clase. Muy bien, 6 bloques de unos ejercicios cardiovasculares, así que recupérese, máxima intensidad, vamos a la parada arriba, inhala y exhala abajo. Volver a la calma, muy importante, bajar las pulsaciones del trabajo, ya que estuvimos ahí, por lo menos casi llegando entre el 80% de la frecuencia cardíaca. Ejercicio muy intenso que nos acelera el metabolismo, nos hace quemar más calorías y esto nos permite quemar grasa, que eso es importante. Obviamente, acompañado de una alimentación saludable, todo este ejercicio debe ir acompañado de una rutina diaria que nos van a permitir mejorar, ¿cierto?, nuestra condición, y realizar mejores ejercicios y además ir mejorando lo estético, que es lo fundamental realmente cuando uno quiere hacer ejercicio y alimentarse de una buena forma. Muy bien, entonces vamos a iniciar la rotación, piernas separadas, un poquito más allá de los hombros, y vamos a ir a la pierna derecha. Vamos, arriba y abajo. Mantengo 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos. Izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Soltamos, vamos al centro, damos las piernas y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, vamos a llevar una pierna, vamos a cargar y vamos a lograr el disco de gran músculo que se trabaja muy bastante. Ya hicimos saltos, hicimos desplazamientos, tensiones, así que necesitamos trabajar ahí la recuperación de los músculos implicados en la rutina. Cambio. Pedro, la idea es que usted en su casa pueda desestresarse un poco, pueda
pueda salir un poco mentalmente de lo que ha sido hasta hoy, la contingencia, ¿cierto? Las noticias, todo lo que se comparte en las redes, por ahí estresa un poco a la persona, por ahí la inquieta bastante, así que todo esto, todos los ejercicios, todas las cápsulas que entregamos a través del Departamento de Deportes, tienen la idea, el objetivo de que usted en su casa se sienta mejor. Por lo tanto, los dejamos tremendamente invitados a que sigan los videos del departamento, ¿cierto? Que sigan con nosotros durante este tiempo. Y recuerda que estos ejercicios se pueden hacer en casa sin implementos. Hay una variedad de ejercicios, casi 12 ejercicios sin implementos para entrenar en cualquier parte de tu casa. Así que a motivarse, seguir viendo videos, entrenamiento funcional, está contigo. Así es. Lo dejamos invitados, como dije, a que sigan los videos, a que sigan moviéndose, a que sigan en casa activos, a que sigamos haciendo actividad física. Un gran saludo, que estén muy bien. ¡Eso! ¡Hasta luego!